Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección. Y en esta ocasión vamos a revisar otra lata de bebida más de colección precisamente del anime Sailor Moon Crystal. Y bueno, de hecho esta la conseguí hace pocas horas. Precisamente me había tomado de hecho la bebida. La conseguí hace pocas horas en una hace pocas horas en un pequeño almacén de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile. Me costó 2.500, como todas las otras latas de bebida de Sailor Moon que ya he juntado. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a revisar la lata de bebida de Sailor Venus, o en otras palabras, Minako Aino, precisamente del anime Sailor Moon Crystal. Bueno, acá pueden ver a esta lata de bebida, podemos ver que es precisamente de un color amarillo pálido, como ustedes pueden apreciar, y bueno, podemos ver que en naranjo está el logo de la marca de esta lata de bebida, como sabemos, Ocean Bomb. Y podemos ver que es precisamente de sabor mango, como ustedes pueden apreciar, como dice acá. Y bueno, acá podemos ver en un marco precisamente la cara de Minako Aino, o sea, Sailor Venus. Y acá podemos ver precisamente el símbolo de esta Sailor Senshi, o Sailor Guardian, o Sailor Scout, como quieran decirle. Y bueno, acá podemos ver precisamente los datos nutrimentales de la bebida. Bueno, y acá podemos ver precisamente una imagen de lo que es precisamente el arma de Sailor Venus. Y bueno, y acá podemos ver precisamente el logo del anime, precisamente, con los datos de licencia precisamente de parte de la creadora del manga Sailor Moon, Naoko Takeuchi, y también de Kodansha, quien es el que publica los mangas de Sailor Moon. Y bueno, y aquí podemos ver precisamente el dato de Toei Animation, que es el que, como sabemos, es la productora encargada de las series y películas Sailor Moon. Y bueno, y además podemos ver dos logos del famoso gato con sombrero de esta misma productora antes mencionada, que, como sabemos, ha creado tanto la serie clásica de los años 90, así como también el anime moderno, así como también las películas Sailor Moon Eternal y la que salió este año, Sailor Moon Cosmos, además de las películas que están obviamente ambientadas en el anime clásico. Y bueno, y acá podemos ver precisamente, bueno, esto solo. Aquí podemos ver otro, otra. Acá podemos ver precisamente otros datos nutrimentales de esta bebida. De hecho, al igual que en este lado, están en japonés. Y como yo ya le dije anteriormente, yo no sé para nada hablar japonés. Y bueno. Bueno, ahora a continuación vamos a juntar. Voy a juntar las otras latas. Voy a juntarla con las otras latas de Sailor Moon que tengo. Bueno, acá tenemos por un lado la de Regino, o sea, Sailor Mars, la de Sailor Neptune, o sea, Michiru Kaiyo. Bueno, y aquí, bueno, aquí tenemos también la de Sailor Chibi Moon, o sea, Chibiusa Tsukino, la de Sailor Uranus, o sea, Haruka Tenno, y la de Setsuna Meiyo, o sea, Sailor Pluto. Aquí podemos verla todas juntas. Y bueno, también decirles que por el momento ya me van quedando tres para completar la colección, mi colección de estas latas. Me va quedando la de Ami Mizuno, o sea, Sailor Mercury, la de Sailor Saturn, o sea, Hotaru Tomoe, y la de Sailor Júpiter, o sea, Makoto Kino. Y bueno,
Y también, como yo ya le dije anteriormente, tengo por ahí la de Sailor Moon, la de Usagi Tsukino, que también en algún momento la voy a juntar con estas otras latas. Y bueno, y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera, chao.